Bon dia, soc l'Alec Cruz i avui estem pels carrers de Barcelona de Sant Antoni fent una entrevista sobre la immigració, què pensa la gent del barri. Acompanyeu-ho, sisplau, anem a veure què opinan. Hay de todo, hay buena gente y puedes convivir con ellos. Yo me voy al barbero del pakistaní, voy a comprar la fruta al pakistaní. Pues parece que no, pero estas imágenes son imágenes de la inmigración española emigrando a países latinos. De hecho, ese es un argumento más por el cual yo sí considero que los europeos deberían responsabilizarse por los inmigrantes, porque así como nosotros los latinos los acogimos en nuestros países, cuando ustedes tuvieron que huir de la hambruna o de las guerras, o sea, como que creo que es una cuestión recíproca también. Són antigues, no, aquestes imatges? Sí. És que els hi passa el mateix que els que venen en patera. Ells anaven en vaixells grans, però els que venen d'Àfrica venen en pateres i és pitjor. A Espanya es va viure, t'ho dic perquè a casa meva s'ha viscut, quan la guerra espanyola hi van anar, els refugiats se'n van anar a França i no els van tractar tan bé, tan bé. Mi país está por los suelos y claro, la gente quiere mejorar su vida, mejorar su situación de vida, entonces por eso emigran. El problema de todo eso es el reparto, es decir, si los países más o menos, entre comillas, civilizados o del primer mundo, no repartimos todo lo que tenemos, es que no hay solución. Es que no hay solución. El día que els plantem tots i diguem fins aquí hem arribat, suposo que canviarà la cosa. Aquí en Barcelona sí, me sentí muy acogida, las asistentes me han ayudado mucho, con mis hijos, con la vivienda. Y ahora estoy aquí, ganando poco, pero pues estoy trabajando, que es lo importante. ¿Qué opinas sobre la inmigración que está viniendo a España? Bueno, en sus países estarán peor, pero a veces nos encontramos con la cruda realidad que aquí también estamos pasando alguna crisis, entonces los otros países, África y todo, entonces traen epidemias, vienen enfermos, más congestión en la cuestión de la salud y pues con lo del trabajo, al no tener papeles, empiezan a trabajar por un precio más bajo, entonces así dañamos el trabajo de otras personas. I bé, fins aquí totes les opinions recollides. Alec Ruiz, Villarroel Televisión. Jo volia comentar que m'ha sorprès una mica la noia que ha dit que venen gent de l'Àfrica a portar malalties i m'ha sorprès una mica el fet que ho digués ella. I te sorprende que haya sido una mujer inmigrante. Y vivimos en un sistema capitalista el cual nos hace pensar siempre a un nivel individual. Yo ya tengo este espacio y me lo gané. Yo llegué aquí, sufrí un montón, me sacrifiqué, dejé a mi familia, la traje, no sé qué. Ahora no quiero que nadie me lo venga a quitar. Por una parte, es lógico y tiene que ver con la sobrevivencia porque así estamos criados. Pero también hay que poner ojo en las representatividades. No todos los migrantes son iguales. Hay personas que vienen por motivos económicos, hay personas que vienen por motivos bélicos, hay personas que vienen, como yo, por curiosidad y por inquietud, y porque quiero estudiar, y porque quería hacer otra cosa y conocer otro país. Y me quería estar un rato aquí y después me quería estar un rato allá. Y tengo plena libertad de hacerlo, como la tienen ustedes de hacerlo en otros lugares, ¿no?